Sesión de control al gobierno en el que la consejera del área de menores, Adela Nieto, ha sido interpelada por la portavoz del MDIC, Fátima Ahmed, a cuenta de la tutela que se ejerce sobre los MENAs, su régimen de salida y el nuevo centro de menores que deberá estar terminado en la zona de Fuerte Mendizábal en un plazo de 2 meses. Buenas noches, y es que la sobreocupación del actual centro es uno de los problemas que se quiere abordar junto con Melilla en la visita que los responsables de este área de ambas ciudades van a girar próximamente a Madrid para tratar este asunto con la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Poder culminar junto con la ciudad autónoma de Melilla y trasladar toda la problemática que tenemos en Ceuta en relación al fenómeno de la inmigración y en especial con los menores extranjeros no acompañados. De las 2.000 plazas de tropa y marinería que el Ministerio de Defensa ha ofertado para el estamento militar en el presente año, 140 tienen como destino Ceuta. 80 al tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, 40 pertenecientes a regulares 54 y 20 plazas al séptimo regimiento de ingenieros. A punto de cumplir 17 años, la guía educativa Ceuta te enseña sigue cumpliendo el objetivo de trasladar a los escolares y a la comunidad educativa distintas áreas de conocimiento desde un prisma más práctico y en la mayoría de los casos sobre el terreno. Además de mejorar la enseñanza, se ofrecen alternativas para formar al alumnado fuera del aula. Si están dando los romanos, si están dando los fenicios o la prehistoria en clase, nosotros lo que le ofrecemos al profesorado es una experiencia, o eso es lo que intentamos, no solamente ofrecer contenido, sino que el alumno que ya viene con un contenido de clase lo pueda vivenciar. La Asociación Síndrome de Down se ha sumado con la instalación de un stand por el Día Mundial a la campaña lanzada desde Down España bajo la propuesta Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down, ponte en su lugar. Desde la asociación en Ceuta se ha valorado además muy positivamente la experiencia que estos jóvenes han tenido este lunes al trabajar en algunas empresas de la ciudad. Es la única forma de que te des cuenta de que ellos, con la discapacidad que tienen, pueden hacer lo que cualquier otra persona dentro de la sociedad con un poco de apoyo y de ayuda. Trabajar, que corta pan y que ponen mesa y cosas. La agrupación deportiva Ceuta se medirá el domingo al Cabecense en el Murube a partir de las 5 de la tarde. Un partido en el que los blancos no pueden fallar antes de visitar la semana que viene al Algeciras en un duelo trascendental de cara a sus opciones de clasificarse para el playoff de ascenso. Partido, pero si ganamos el Cabecense, va a ser un partido muy, muy interesante. Va a ser un partido que mucha gente va a ver. El Juan Ramón lo dice, hay que trabajar día a día y cada partido es una final. Eso lo estamos llevando muy bien. Son algunos de los principales asuntos del día, titulares con los que ya comenzamos el tiempo para la información en la televisión pública. El grupo parlamentario del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha interpelado al Gobierno solicitando explicaciones sobre las políticas educativas y sociales que realiza el área de menores con los MENA que están a su cargo, así como el coste que supone al Ayuntamiento. Adela Nieto ha respondido detallando las actuaciones que se siguen con ellos con diferentes programas y cifrando en algo más de 5 millones de euros el coste total. Fátima Ahmed ha requerido del Ejecutivo conocer cuáles son las políticas educativas y sociales de los menores no acompañados para lograr su integración y qué pasó con el nuevo centro de menores que se iba a construir, así como el régimen de salidas de los menores. Adela Nieto replicó que el nuevo centro de menores es un proyecto del arquitecto Jorge Chávez que estará finalizado en 2 meses y va en Fuerte Mendizábal. También se refirió a una próxima visita a la ministra de Empleo junto con Melilla para abordar la inmigración y los menores no acompañados. Poder culminar junto con la ciudad autónoma de Melilla y trasladar
toda la problemática que tenemos en Ceuta en relación al fenómeno de la inmigración y en especial con los menores extranjeros no acompañados. Y también quisiera decirle que dentro de la política educativa también está conocer todas nuestras actividades sociales y educativas, es decir, independientemente de que el reglamento interno que existe y se cumple, le he dicho que está siguiendo, está aprobado por el Ministerio Fiscal y la jueza de menores y se cumple taxativamente. Fátima Jamel aludió a la sensación que hay en la calle tras el último asesinato y reclamó una mejor tutela de estos menores. En tanto en cuanto usted tiene la tutela, usted es la máxima responsable de lo que ocurre, le guste o no le guste, usted tiene la máxima responsabilidad. Tampoco me ha dicho si esas políticas o toda esa retahíla de libro que usted me ha soltado consideran ustedes que sirve o no sirve para integrarlos a los MENA en nuestra sociedad. Adela Nieto atribuyó a la situación de colapso generada por la inmigración y a la capacidad máxima de los centros entre los 50 y 60 menores la situación actual. Nosotros no hemos dicho que vamos a crear ahora un protocolo, el protocolo está creado, lo que pasa que a raíz del desgraciado acontecimiento sí vamos a intensificar y de hecho se está realizando un esfuerzo importante entre el equipo de los técnicos de menores junto con la policía local. Ciudadanos interpeló en el Pleno al Gobierno sobre las razones por las que aún no es pública la relación de adjudicatarios de todas las viviendas de Envicesa. Javier Varga indicó que parece el secreto mejor guardado del Ejecutivo dar a conocer la identidad de los beneficiarios. Replicó Néstor García, atribuyéndole una intención malsana, lejos de la transparencia, y le acusó de intentar jugar a ser Poder Judicial o tratar de echar al Gobierno a los pies de los caballos, dijo el consejero de Fomento. Javier Varga se remontó a su primer requerimiento sobre la identidad de adjudicatarios de viviendas de Envicesa en octubre de 2015. Queríamos saber si estaban ocupadas o vacías, si sus adjudicatarios estaban al día de las cuotas, si las viviendas estaban habitadas por sus titulares o por otras personas, el proceso de recuperación de vivienda, etcétera, etcétera. Este primer punto, esta solicitud de un informe de situación, el Gobierno prometió que lo iba a hacer y que lo iba a traer a la Asamblea sin que hasta la fecha, entiendo yo, lo haya hecho. Néstor García aludió a la Ley de Protección de Datos para no hacer pública la lista de adjudicatarios de viviendas sociales, aunque dijo que se trabaja para hacer un registro en el que seguro se detectarán situaciones irregulares que servirán para mejorar. Sin embargo, duda de las verdaderas intenciones del portavoz de Ciudadanos por conocer ese registro. Pero si usted lo quiere, yo me pregunto, ¿para qué? Porque cuando usted se ha comprometido en la Comisión Local de la Vivienda a participar, a ayudar, a aportar propuestas y no lo ha hecho, yo veo aquí una mala intención, a lo mejor. ¿Quiere volver ayer, como le dijeron, a jugar a ser juez? ¿Quiere usted convertirse en el Poder Judicial otra vez? ¿Quiere que yo usted le dé las herramientas para intentar solamente expurgar, a ver qué es lo que se hizo mal para ponerlo en manifiesto? ¿O quiere realmente que eso sirva como una herramienta para ayudar a que inspeccionemos y que se regularice todo tal y como nosotros estamos pretendiendo? Javier Vargas se extrañó de que aún no se hiciera público pese a votarlo la Asamblea en pleno. Háganlo de la manera que consideren más conveniente, pero háganlo, porque hoy por hoy esa lista de adjudicatarios es uno de los secretos mejor guardados de este Gobierno. No hay forma de enterarse de a quién se les adjudicó vivienda en las distintas promociones. El consejero de Fomento se ha comprometido ante el Grupo Socialista a avanzar en la regularización del patrimonio de la ciudad autónoma de Ceuta, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que ha reconocido en su último informe que, pese a las deficiencias existentes, se aprecia un avance en los últimos años en la regularización del patrimonio. El Grupo Socialista ha requerido al Ejecutivo local explicación sobre las medidas y actuaciones que se están realizando para solucionar los problemas referidos al informe anual de fiscalización de la ciudad autónoma de Ceuta para el ejercicio 2014 y ha planteado
que hasta que no se clarifique, dada la reincidencia en la que vienen incurriendo, votarán en contra de las cuentas de los organismos autónomos y sociedades municipales por desconocer qué se está votando. Le solicitamos al Gobierno que establezcan un cronograma de actuación y que lo cumplan dicho cronograma. Es decir, estas son cuestiones muy importantes. Si no se refleja en la imagen fiel del patrimonio, ¿qué es lo que se está votando en las sociedades municipales y en los organismos autónomos cuando ustedes presentan las cuentas anuales? ¿Qué es lo que se está votando? Algo que no refleja la imagen fiel del patrimonio de la ciudad. Coincidiendo con el consejero del área, que hizo un reconocimiento expreso a las muchas deficiencias existentes, a la vez que señaló que se lleva tiempo trabajando y adoptando medidas concretas, como reconocía el propio Tribunal de Cuentas. El propio Tribunal de Cuentas ha reconocido el esfuerzo en el informe de 2014 cuando dice, leo textualmente, en línea con lo expuesto en informes de fiscalización de ejercicios anteriores, se mantienen carencias y deficiencias en gestión patrimonial de la ciudad y en aplicación de muchos aspectos establecidos en el Reglamento del Inventario General de Bienes y Derechos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Si bien cabe señalar que en los últimos años se ha avanzado notablemente en la regularización y depuración de las fichas de inventario reflejadas en las rectificaciones anuales del inventario. Precisamente casi un 40% de las actividades ofertadas por la guía educativa Ceuta te enseña, mediante la Consejería de Educación y Cultura, corresponden al área de patrimonio. Una manera entretenida de formar a los alumnos y facilitar el trabajo de los docentes. A punto de cumplir 17 años, la guía educativa Ceuta te enseña sigue cumpliendo el objetivo de trasladar a los escolares y a la comunidad educativa distintas áreas de conocimiento desde un prisma más práctico y en la mayoría de los casos sobre el terreno. Además de mejorar la enseñanza, se ofrecen alternativas para formar al estudiante fuera del aula. Primero, facilitarle la labor al profesor, ¿no? Hablamos mucho de los chicos y nosotros tenemos que agradecer primeramente al profesorado, que es quien nos solicita. Y es precisamente, como bien has dicho, es un apoyo a la clase ordinaria, si están dando los romanos, si están dando los fenicios o la prehistoria en clase. Nosotros lo que le ofrecemos al profesorado es una experiencia, o eso es lo que intentamos, no solamente ofrecer contenido, sino que el alumno que ya viene con un contenido de clase lo pueda vivenciar. La consejería cuenta con un equipo de personas vinculadas al mundo de la docencia que con su trabajo y esfuerzo hacen que esta rica y variada oferta educativa sea una realidad. La ciudad desde luego tiene muchísimo interés en la enseñanza del patrimonio a los alumnos, a los docentes, en la base de nuestra sociedad, porque conociendo el patrimonio se respetará en el futuro y seguimos con esta oferta, ya sea en época escolar, como es el caso de las actividades regladas de la guía, o en época extraescolar con otras actividades de difusión, pues como son las jornadas de patrimonio para jóvenes o patrimonio en familia y demás. Se trata de exposiciones temporales, lo que permite a los alumnos cambiar de actividades y experiencias. El origen de las jornadas y actividades de patrimonio surgió hace 11 años en el ya clásico pleno escolar. También se tratan prácticamente desde todos los niveles, desde primaria, hay compañeros que están haciendo actividades desde el traje típico de la ciudad, donde se juega con el patrimonio. Hay otras actividades donde se visita el patrimonio, Puerta Califal, por ejemplo, y hay otras actividades donde hacemos patrimonio o la enseñanza es para el patrimonio. Y estas serían, por ejemplo, las de prehistoria. De las 180 actividades que oferta la guía educativa Ceuta te enseña, aproximadamente el 40% corresponden al área de patrimonio. De las 2.000 plazas de tropa y marinería que Defensa oferta para el estamento militar en el presente año, 140 tienen como destino Ceuta, 80 al Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, 40 pertenecientes a Regulares 54 y 20 al Séptimo Regimiento de Ingenieros. El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 6 de abril. En el Día Mundial del Síndrome de Down, la asociación que agrupa a estas personas ha instalado un stand en el Paseo del Rebellín para informar a la ciudadanía sobre este colectivo. Este año se quiere hacer hincapié en la campaña Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down. Ponte en su lugar.
La Asociación de Síndrome de Down ha instalado un stand en el Paseo del Rebellín con motivo del Día Mundial y sumándose así a la campaña lanzada desde Down España para cambiar la forma en que la sociedad percibe a las personas con síndrome de Down a través de una propuesta denominada Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down, ponte en su lugar. Es que la gente se ponga en el lugar, bueno, pues de estos chicos, chicas, mujeres y hombres con síndrome de Down. Y lo que significa el día a día, lo que cuesta una integración, tanto laboral como escolar, ¿eh? Entonces era una concienciación, como diciendo, la parte más, digamos, valiosa del cuerpo, que es la vista, porque es lo que nos hace ver todas las sensaciones, pues cambiarla por una de los chicos síndrome de Down. La presidenta de la entidad ha valorado favorablemente la experiencia piloto puesta en marcha este lunes y en la que algunos de sus usuarios estuvieron trabajando en algunas empresas de la ciudad. Creo que ha sido una experiencia muy favorable tanto para los niños como para los trabajadores. De hecho, ahora si queréis le preguntáis a ellos, porque es la única forma de que te des cuenta de que ellos con la discapacidad que tienen pueden hacer lo que cualquier otra persona dentro de la sociedad con un poco de apoyo y de ayuda. Gonzalo fue uno de los jóvenes que estuvo trabajando en el Hotel Ulises. Trabajar, que corta pan y que ponen mesa y cosas. A largo plazo la asociación aspira a contar con un piso tutelado. Mientras tanto recuerda que los principales problemas en Ceuta son la falta de integración laboral y escolar. Es decir, aquí los niños normalmente acaban en el Colegio de Educación Especial, que es un recurso muy bueno con unos profesionales excelentes, pero que claro, se lo están cargando porque ellos no tenían por qué estar. Si hubieras un aula con personal de apoyo, lo que se llaman aulas de integración, que aquí no la hay en Ceuta, fuera en la península funcionan mejor. Y luego, bueno, pues a nivel laboral, las empresas de aquí, que son más pequeñas que las de fuera, pues no tienen tampoco conocimiento de lo que es integrar a una persona con discapacidad, entonces también nos está costando. Tenemos un programa puesto en marcha y ahora mismo en Decathlon hay dos chicos, pero bueno, Decathlon funciona a nivel nacional y ya tiene la experiencia de contratar personas con discapacidad. Ceuta, Melilla y Galicia registran las tasas más altas de tuberculosis en España, según los datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Del total de 4.604 casos diagnosticados en 2015 en nuestro país, 3.510 corresponden a tuberculosis respiratorias, 52 a meningitis tuberculosa y 1.042 a otros tipos de tuberculosis. La incidencia en Ceuta, con una tasa de casos por cada 100.000 habitantes de 20,12, es muy superior a la media española del 7,56. La Cámara de Comercio, con el patrocinio del Banco Sabadell, entrega este jueves los premios Cámara 2016, con los que se reconoce la labor de las empresas de Ceuta en cuatro categorías diferentes. Con estos premios, la Cámara pretende reconocer la especial contribución de las empresas al desarrollo económico y social de Ceuta y acercar a la sociedad la labor de estos empresarios. En la categoría de innovación empresarial ha sido premiada la Autoescuela Avenida por sus actividades innovadoras en la educación vial, que le ha valido el Premio Nacional por aplicarla también en los colegios de la ciudad. El premio a la trayectoria empresarial es para Almacenes San Pablo, un reconocimiento a una de las empresas referencia de Ceuta que ha contribuido al desarrollo económico y social de la ciudad. En la categoría de mujer empresaria, la premiada es Anisha Gulab Adnani por su labor creativa como diseñadora de moda que se ha introducido en mercados internacionales. El premio a la empresa joven es para Enterprise SL por la innovación de esta joven empresa, conocida como recogetubasura.com, a la hora de encontrar un nicho de mercado no explotado en nuestra ciudad. Y el Centro Asesor de la Mujer, a través de la Consejería de Igualdad, ha programado un taller sobre cómo afrontar el estrés, que se desarrollará del 28 al 31 de marzo de 9:30 a 13 horas y que tiene por título Vísteme despacio que tengo prisa. El objetivo es enseñar con teoría y práctica a reducir y prevenir el estrés. Hay 25 plazas, el plazo de inscripción está abierto y las personas interesadas deben dirigirse a las instalaciones del Centro Asesor de la Mujer.
90 menores del Centro de la Esperanza participarán a partir de este jueves y hasta el mes de septiembre en una actividad organizada por Ceuta Kayak consistente en la limpieza de las playas y el litoral ceutí. Bajo el lema "En mi litoral no", la empresa Ceuta Kayak organiza una iniciativa consistente en la limpieza de las playas y las costas de Ceuta. Los encargados de esta tarea, acompañados de los monitores de la entidad, serán los menores extranjeros no acompañados del Centro de la Esperanza. Que todas nuestras costas tengan esa bandera azul, o por lo menos que estén en condiciones para que tú estés con tu toalla, con tu familia y demás, y no te sientes y al lado tenga una botella, tenga 1000 cigarros alrededor. Una manera de visibilizar a este colectivo que con esta tarea colabora con la ciudad y aprovechan también el tiempo realizando actividades de entretenimiento. Su labor con nosotros, llevamos trabajando con ellos 2 años y no hemos tenido ningún problema. Más, siempre hemos estado muy agradecidos por su labor. Y ahora aún más, nos están limpiando la ciudad, es decir, están limpiando las costas. Están aportando un granito de arena a nuestra sociedad. En total serán 90 los menores que tomen parte en esta iniciativa que comienza este jueves y que se prolongará hasta el mes de septiembre, realizando 2 salidas al mes, una de limpieza del mar desde los kayaks y otra de adecentamiento del litoral mediante senderismo en tierra y por las rocas. Se hace en grupo de 10 personas, de 10 niños en este caso, y se va dividiendo Ceuta en sectores buscando cada día un sector, es decir, por ejemplo, empezamos este jueves o este miércoles, depende de cómo nos deje el tiempo, y el jueves empezaremos por la zona del Sarcha. Una vez que ha terminado el paseo que han hecho nuevo desde la ribera para adelante, empezamos ahí. Y poco a poco, cada 2 o 3 veces al mes, se saldrá y se irá haciendo la costa entera de Ceuta. Ceuta, Melilla y Cantabria ocuparon el pasado año a nivel nacional las primeras posiciones del ranking de primas de seguros de automóviles más altas, tanto para la modalidad de terceros ampliado como para todo riesgo, tal y como ya sucedió en 2015. En la modalidad de todo riesgo se produjeron crecimientos de primas prácticamente en todas las regiones, aunque no fue el caso de Ceuta. La Consejería de Educación y Cultura, por medio del Servicio de Museos, inaugurará la exposición fotográfica Abstracciones del Ceutí Pepe Gutiérrez en el Museo de Ceuta, ubicado en el Paseo del Rebellín, este jueves a las 20 horas. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 13 de mayo. Y la Casa de la Juventud celebra su 30 cumpleaños. Para conmemorar este aniversario se han programado acciones de difusión y actividades que arrancarán los próximos 23 y 24 de marzo. La Consejería de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas ha programado diferentes actividades para celebrar el 30º aniversario de la Casa de la Juventud, que comenzó su andadura en 1987 como centro de encuentro, formación, creación e información dirigido a personas de entre 14 y 30 años con ánimo de favorecer su participación en la sociedad. La Casa de la Juventud llevará a cabo jornadas de talleres y actividades de animación para explicar los servicios que ofrece. Serán el jueves 23 y el viernes 24 en horario de mañana y tarde, y asistirán estudiantes de diferentes centros educativos y asociaciones juveniles. Además, el jueves a las 6 de la tarde, la Casa de la Juventud presentará la oferta de campos de trabajo para el próximo verano. Este año se celebra la segunda edición de Conoce Ceuta, y esa tarde se presentarán los trabajos que se elaboraron en la primera edición el pasado verano. El viernes a las 6 habrá una mesa redonda que conducirá el responsable de la Casa de la Juventud bajo el título La participación juvenil, pasado, presente y futuro. El 17 de abril, Día Internacional de la Información Juvenil, la Casa de la Juventud acogerá una acción de difusión del servicio dirigida a los corresponsales y jóvenes en general. La sección de Juventud de Comisiones Obreras abrirá el próximo lunes la Oficina de Información Juvenil, un servicio que coordinará las distintas entidades dirigidas a la juventud ceutí. A la par, se abrirá un portal web con información, sugerencias y reclamaciones para jóvenes de nuestra ciudad. Jóvenes de Comisiones Obreras abre la Oficina de Información Juvenil al considerar que en Ceuta existe un importante déficit de información en la ciudad para los jóvenes. Comisiones Obreras
en este caso su sección juvenil, ha evidenciado a través de su trabajo conjunto con la Casa de la Juventud y el Foro de Participación Juvenil que esta necesidad existe y es por ello que abrimos este servicio. Para la coordinadora de este servicio es importante acercar el sindicato a la juventud. Queremos hacerles ver que el sindicato es una herramienta útil, que durante mucho tiempo hemos sido desprestigiados por los medios de comunicación, por determinados casos aislados de corrupción, y eso ha hecho que la población en general y más concretamente la juventud se aleje de lo que pueda ser el sindicato. Desde la Oficina de Información Juvenil se trabajará en distintas áreas. Queremos reunirnos a lo largo de los días que se van a ir sucediendo con la Cámara de Comercio, con la Confederación de Empresarios, con diferentes organismos que puedan facilitar formación, que puedan dar formación a esos jóvenes para mejorar su vida prelaboral, ¿no? Así como información sobre derechos laborales, convenios, información sobre régimen de autónomos y para jóvenes emprendedores y ofrecer a los estudiantes, tanto universitarios como de formación profesional, todas las herramientas de acceso a las becas que existen para ellos. Toda esta información tendrá cabida en un portal web que, al igual que la oficina, comenzará a funcionar el lunes 27 de marzo. Y también se han entregado los premios del cuarto concurso de redacción contra la violencia de género, organizado por jóvenes de Comisiones Obreras, que contó con una buena participación de entre 25 y 30 trabajos presentados. El tercer premio ha sido para Cristina Durán Giles, el segundo para Ramna Abdeselam Mohamed y el primero para Alba María Corredera Morales. Fui a una escuela para príncipes, donde me dijeron que siempre debía ser fuerte y no mostrar mis sentimientos, que debo de proteger a mi princesa porque ella sola no puede. Me dijeron que las princesas son seres delicados, dulces, que están esperando que un buen príncipe derrote a sus monstruos. Me dijeron que el amor es comer perdices y que nunca hay que pedir perdón, que yo soy el rey de mi casa, que mi princesa nació para estar con su príncipe y con nadie más. No entiendo por qué me dicen maltratador si yo era un príncipe. El Instituto de Idiomas y la Universidad de Cambridge organizan un seminario para el profesorado de inglés sobre nuevas tecnologías y aprendizaje de la lengua de Shakespeare. Tendrá lugar este sábado a las 10:30 horas en el campus universitario. El Instituto de Idiomas organizará este sábado 25 un seminario a cargo de Kate Nebel en torno a las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje del inglés desde la plataforma digital de Cambridge English. En el transcurso de este seminario se llevarán a cabo ejemplos de tipo práctico en torno a la utilización de las nuevas tecnologías que ofrece la plataforma digital de Cambridge English. Estas herramientas nacen con la vocación de ayudar al profesorado de inglés en todas sus tareas docentes, con recursos e ideas para su desarrollo profesional. La agrupación deportiva Ceuta se medirá el domingo al Cabecense en el Murube a partir de las 5 de la tarde, un partido en el que los blancos no pueden fallar antes de visitar la semana que viene al Algeciras en un duelo trascendental de cara a sus opciones de clasificarse para el playoff de ascenso. El empate del pasado domingo en Guadalcacín ha dejado al Ceuta en la séptima posición a 5 puntos del cuarto clasificado, que sigue siendo el Algeciras Club de Fútbol después de su derrota en casa en el duelo ante el Écija Balompié, tercero en la tabla. A falta de 7 jornadas para que acabe la liga regular y tras su gran remontada de la segunda vuelta, los blancos mantienen intactas sus opciones de meterse en la fase de ascenso, aunque no dependan solo de ellos. Ganar en Algeciras será fundamental, aunque antes hay que doblegar al Cabecense. Va a ser un gran partido, pero si ganamos al Cabecense va a ser un partido muy, muy interesante. Va a ser un partido que mucha gente va a ver. El Juan Ramón lo dice, hay que trabajar día a día y cada partido es una final. Y eso lo estamos llevando muy bien. La verdad que el partido que disputamos es una final para nosotros. Y hay que darlo todo. Es que este club se merece estar en segunda B como mínimo. Shakir tiene claro cómo debe afrontar el Ceuta el partido del domingo ante el conjunto de las Cabezas de San Juan. La gente tiene que meterse enchufada, no tiene que meterse confiada. Y por lo que se ve, la gente, mis compañeros lo están llevando muy bien en ese aspecto. Y es obra
va a haber mucho fútbol el domingo. El atacante Caballa destaca el gran cambio experimentado por el equipo en la segunda vuelta. La gente está muy metida, está con confianza, hay un buen ambiente, somos una familia en el vestuario y en el terreno de juego, y la verdad es que la gente está muy contenta, eso es lo que importa, y la afición está con nosotros. Ese apoyo es muy importante para nosotros. Shakir está siendo, con su rendimiento, una de las piezas clave en el Ceuta de esta temporada. Además, ha contribuido en la faceta goleadora con 6 tantos. Estoy muy contento, estoy en mi ciudad, estoy con mi gente, estoy con mis compañeros, somos una familia. El presidente está haciendo una labor muy grande y un proyecto pues impresionante. Y eso al fin y al cabo, pues la gente está muy contenta, el grupo está muy contento con el presidente. La Unión África Ceutí de Fútbol Sala logró un triunfo incontestable en Alhaurín de la Torre ante el Victoria Kent, al que se impuso por 0-7, lo que supuso su 6ª victoria consecutiva. Los unionistas se mantienen a 2 puntos del tercer clasificado, el Peligros, o lo que es lo mismo, de la clasificación para la Copa del Rey. La Unión África Ceutí dominó el partido ante el Victoria Kent de principio a fin. El encuentro ya se puso muy a favor para los de Chito en los primeros minutos. En el 5, Fran Cortés inauguraba el marcador. En el minuto 6, Andresito anotaba el 0-2 para los blanquinegros. Y en el minuto 9 llegaba el 0-3, obra de Chito, con el que se alcanzaba el descanso. Sí. Con el partido encarrilado, el Ceutí no dio tregua a su rival, al que le endosó 4 tantos más en la reanudación. Chito por partida doble en los minutos 28 y 29. Y bueno, pues, Sufi a puerta vacía en el minuto 30. Vaya. Y Andresito en el 35 completaron la goleada Caballa. El equipo local en el que militan los ceutíes Mario Gallardo y Vicente Tirapo no pudo ni siquiera maquillar el resultado, a pesar de estar realizando una buena temporada, como lo demuestra su 6º puesto en la tabla. El Ceutí, a falta de 7 jornadas para que acabe la liga, sigue metido de lleno en la lucha por el tercer puesto, que continúa ocupando el Peligros de Granada con 2 puntos de ventaja. La Unión África Ceutí confía en sus opciones de acabar la liga en ese tercer puesto que le permitiría clasificarse por 2ª temporada consecutiva para la Copa del Rey. Los jugadores del conjunto unionista Pacato y Monchito pasaron anoche por nuestro programa Club Deportivo, donde hablaron con Javier Navas de la gran racha del equipo que lleva 6 victorias seguidas. Nosotros sabemos que ya hasta ahora tenemos que encaramos un partido como la final, de aquí hasta el fin de la temporada, porque este es nuestro objetivo, que es seguir luchando, peleando para que quedemos tercero para la Copa del Rey el año que viene. Claro, no dependemos tampoco de nosotros, dependemos también de los resultados y prácticamente también dependemos del resultado del Peligro, pero yo creo que sí, que si seguimos en esta línea, yo creo que la segunda vuelta podemos estar tranquilamente sin perder ningún partido. Si seguimos a este ritmo y a este nivel que llevamos, yo creo que sería difícil. Tenemos una salida también fuerte que es Itea, pero yo creo que a este nivel podemos seguir. El jurado del primer concurso de fotografía deportiva de Ceuta, convocado por el Instituto Ceutí de Deportes y la Asociación Fotográfica Miradas, ha fallado este martes conceder el premio a la fotografía Si se puede, de Santiago Molina, que será la imagen del cartel de la Gala del Deporte 2017. La entrega del premio y diploma acreditativo tendrá lugar durante el acto con motivo de los premios anuales del deporte, que se celebrará el próximo jueves 30 de marzo a partir de las 20 horas en el Teatro Auditorio del Rebellín. La fotografía ganadora, así como las finalistas, serán expuestas en la sala de exposiciones del Teatro del Rebellín desde el próximo miércoles, día 29 de marzo, hasta el viernes 7 de abril. Por cierto, que el jurado de los premios del deporte, formado por representantes de los medios de comunicación, se reúne mañana para decidir los premiados de esta edición. Y todo sigue igual en la regional preferente tras la disputa el pasado fin de semana de la 9ª jornada. El Sporting de Ceuta venció al Carmelitas por 3-0 y sigue siendo líder con 3 puntos de ventaja sobre el Ceuta B
que goleó al Ceuta base y el Imperio que derrotó al Hilal. El Sporting de Ceuta se mantiene una semana más como líder en solitario de la regional preferente. El equipo sportinguista se impuso en la novena jornada a la Unión Deportiva Carmelitas por 3-0 y sigue al frente de la clasificación. Tampoco falló el filial de la Agrupación Deportiva Ceuta, que doblegó claramente al Ceuta Club de Fútbol Base por 5-1. El Hilal Deportivo cayó ante el Imperio de Ceuta por 2-1 en el duelo más parejo de la jornada, mientras que el Murallas de Ceuta dio buena cuenta del Betis de Jadú, al que derrotó por 4-0. El Sporting de Ceuta es líder con 22 puntos, 3 más que el Ceuta B, aunque los blancos tienen pendiente la finalización de su partido suspendido en el descanso ante el Hilal Deportivo, en el que iban ganando por 2-1. El tercero es el Imperio de Ceuta, también con 19 puntos, y cuarto el Murallas, con 13. Fuera del cuarteto de equipos que disputarían el playoff por el título, está el Hilal Deportivo con 12 puntos y un partido menos. Ya muy lejos, el sexto puesto lo ocupa el Betis de Jadú con 6 puntos, el Ceuta Club de Fútbol Base tiene 5 y el Carmelitas solo 2. La décima jornada, con todos los encuentros en el José Benoliel, la abrirán el sábado con el duelo más interesante, el Imperio y la Agrupación Deportiva Ceuta B, a las 4 de la tarde. Ceuta Base y Sporting se medirán a las 6. Ya el domingo, Murallas y Carmelitas se enfrentarán a las 4 y Betis de Jadú e Hilal Deportivo a las 6 de la tarde. Tiempo ya de conocer las previsiones meteorológicas para los próximos días. Cielo poco nuboso y sol para mañana miércoles. Continúan las temperaturas a la baja, máxima de 16 grados y mínima de 12. Viento moderado de poniente. El jueves habrán intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones. Notable descenso del mercurio en su valor mínimo, que será de 9 grados por 15 en su registro máximo. Seguirá soplando moderado de poniente, aunque con mayor intensidad. La farmacia de guardia es día segura en la calle Velarde número 12. Y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja, el número premiado ha sido el 670. Con motivo del Día Internacional de la Poesía, la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Biblioteca Pública y en la Sala de Usos Múltiples, ha organizado esta tarde un homenaje al representante de la Oda Social en la España de los 50, Blas de Otero. Silencio, sombra, vacío, etcétera, digo, del hombre y su justicia, océano pacífico, lo que me dejan, pido la paz y la palabra. Con los versos de Blas de Otero nos despedimos. Llega ahora el programa escolar, hoy toca tele y después una conferencia sobre movimientos migratorios. Es todo, buenas noches y hasta mañana.